Hola a todos, un año más en 10 Televisión nos encontramos aquí en Fitur, 35ª edición de la Feria Internacional de Turismo. Dicen que la más importante del mundo en un país que dicen que es de los más importantes en el tema del turismo. Ayer mismo, aquí mismo, en este mismo sitio, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, si lo recuerdan, vino a decir que el turismo es la primera industria del país. Es lo que hay, tenemos que cuidarla y tenemos que mimarla. Así es que un año más, 10 Televisión se ha venido aquí, al pabellón 5 de IFEMA, donde se encuentran agrupadas todas y cada una de las provincias de Andalucía. Y aquí a mis espaldas está la nuestra provincia, Jaén. Esa que cuando sales de Despeñaperros dices, me ha cambiado el paisaje, ya no es lo mismo. No, no es lo mismo. Llegamos a La Mancha y nos encontramos llanuras y mesetas, mesetas y llanuras, y dejamos atrás todo un paraíso que hay que saber venderlo, un paraíso que últimamente, y los que se dedican al tema del turismo no están muy contentos, porque fijaos, las cifras del año 2014 son comparables o igualables a las cifras del año 1999. Por favor, esto hay que levantarlo, esto hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo en funcionamiento. Esta mañana ha estado aquí la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho lo chulas y bonitas que son las cifras del turismo en Andalucía, pero Jaén no, Jaén sigue estando a la cola de turistas. No llega ni siquiera al 500.000 de pernoctaciones el pasado año 2014. Pero con todo y con eso, nosotros hemos venido con la careta del optimismo. Hemos venido con ganas de vender bien nuestra provincia. Aquí, en este grandioso mosaico donde se puede ver ese mar de olivos y donde también viene representada, fijaos, la Catedral de Jaén. Así es que vamos a hacer un programa especial hoy miércoles desde aquí, desde Madrid, donde le vamos a contar un montón de cosillas, si les parece. Y en primer lugar vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en rueda de prensa la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Hemos tenido el mejor año de la historia en el turismo en Andalucía, pero aspiramos a más. Queremos que este año sea aún mejor. Tenemos posibilidades, hay oportunidades y hay un gran mercado donde podemos crecer y podemos superar los datos del año 2014, que es el mercado internacional. Sabemos que la cultura del turismo es la esencia de la industria turística actual y que la capacidad de crecimiento, de riqueza y de empleo en el turismo en Andalucía es todavía muy importante. Ahora el turista exige más y la experiencia recibida en estos años atrás lo convierte en juez para millones de otros turistas, a los que habla de lo que se ha encontrado en el destino, de las posibilidades, las oportunidades, la calidad que ofrece ese destino turístico. Y del turismo se aprende. Es la base cultural mundial moderna y además germen de tolerancia, cosa que en estos momentos necesitamos todas las sociedades modernas. La propia actividad turística se regenera y quien ha viajado tiene la necesidad de seguir haciéndolo. Y es un mercado que sigue, que podemos fidelizar y que podemos ampliar. Andalucía crece en el turismo porque lo ha comprendido y porque lo trata como una industria que crea experiencias únicas. Sin embargo, para seguir creciendo y, como les decía, que Andalucía aspira a más, a mucho más, es necesario una programación ambiciosa, una gestión eficaz y, lo más importante, que en este tiempo he aprendido al frente de las instituciones públicas, que hay que evaluar los resultados y mejorar aquello en lo que tengamos capacidad de crecimiento. El trabajo en turismo no es una cuestión de días, de meses ni de años. Llevamos mucho tiempo en la primera línea y seguiremos estando en esa primera línea. La sostenibilidad, la excelencia turística, el I+D+I en turismo, el marketing relacional, la atención individualizada al turista y el uso turístico de la tecnología, todo eso nos permite arrojar buenos resultados. Y en todos esos campos, Andalucía ha sido pionera.
en los últimos años. Y ni un solo andaluz o andaluza desconoce la importancia que tiene el turismo en nuestra economía y en nuestra comunidad. Es fuente, como le decía antes, de riqueza y de empleo. Es un motor de cambio, pero también ha sido una balsa de estabilidad en estos tiempos difíciles que hemos atravesado. Decía hace unos días que yo creo que lo peor de la crisis ha pasado y ahora hay que combatir los resultados que tenemos. Es decir, esta crisis ha dejado mucho paro y mucha desigualdad. Es verdad que el turismo para nosotros ha sido esa balsa de estabilidad, pero tenemos que aspirar a muchísimo más en los próximos años. El cariño y la profesionalidad de toda una comunidad aplica a la industria turística los resultados que en estos momentos estamos recogiendo. Este año el número de turistas saben que ha crecido un 6,6%. Estamos hablando de en torno a 24 millones de turistas en nuestra tierra, turistas nacionales e internacionales. Se ha crecido además durante todo el año. Eso ha permitido reducir una de las aspiraciones que tenemos en Andalucía, que es reducir la estacionalidad. El segundo y el cuarto trimestre del año han sido los que mejor comportamiento han tenido, concretamente más de un 12,3% en el segundo trimestre y un 7,4% en el cuarto trimestre. Los ingresos por turismo alcanzan los 16,6 millones de euros y el empleo, algo fundamental, alcanzó los 332.800 ocupados. Si tenemos un buen año turístico, el mejor, como decía, eso se tiene que traducir en empleo. Y ahora aspiramos a que ese empleo también sea de calidad. Concretamente el año pasado supuso un 7,7%, cuando la reducción o el crecimiento, mejor dicho, el crecimiento del empleo en Andalucía estuvo en el 2,4%. Es decir, el crecimiento en el sector turístico estuvo por encima de la media del crecimiento en la comunidad. Y hay algo que es fundamental, la valoración que hacen los turistas de nuestra tierra. Los turistas en estos momentos en Andalucía le dan una valoración del 8,2%, es decir, rosa casi el sobresaliente. Y eso es a lo que también tenemos que aspirar. Una buena valoración turística fideliza a ese turista y además consigue ese crecimiento en el conocimiento de nuestra tierra más allá de la misma. Las cifras de movimiento hotelero son también positivas. Por primera vez superamos los 45 millones de pernoctaciones en Andalucía. Y eso significa y demuestra que nuestro comportamiento está siendo superior al de la media de España, que continuamos sólidos en el turismo nacional y que incluso ahí crecemos por encima de la media, más de un 4,8% de lo que crece España. Y Andalucía, España está en el 3,5% y Andalucía en el 4,8%. Y Andalucía acoge prácticamente al 22% de los turistas nacionales. Significa que algo más de uno de cada cinco turistas eligen Andalucía como destino dentro de España. Y avanzamos en el turismo nacional. Ese es nuestro reto. Vamos a iniciar el año 2015 con el reto de mantener los sólidos resultados en ese turismo nacional en el que somos, como decía, en estos momentos líderes, pero queremos mejorar y mucho en el turismo internacional, que en estos momentos hemos avanzado un 4,3% por encima de la media de España, que ha avanzado un 2,6%. En esos retos, en los retos que tenemos por delante, es verdad que en la última década se ha trabajado mucho, se ha fortalecido, en esta legislatura también, y ahora es la hora de diversificar la industria turística, de mejorar los avances en marketing que ha permitido que seamos líderes nacionales y que tengamos un buen espacio internacional. Y yo me centraría en dos retos desde ya. El primero, tenemos que mejorar las variables que constituyen el gasto turístico. ¿Qué quiero decir con eso? Que aspiramos a que la media de la estancia se alargue, que el turista que elija Andalucía amplíe la estancia en Andalucía y eso va a aumentar el consumo, va a aumentar el gasto turístico por visitante en nuestra tierra y nos va a permitir, como decía, mejorar esa variable. Y en segundo lugar, junto a asentar las cifras nacionales, tenemos que dar el salto en las cifras internacionales. Estamos entre los cuatro mejores destinos de nuestra tierra elegidos por el turista internacional y yo aspiro a que estemos entre los tres primeros. Si en estos momentos tenemos por delante a Cataluña y a las islas, tanto Baleares como Canarias, y nosotros tenemos que aspirar a estar entre los tres destinos turísticos elegidos por la mayoría de los turistas
internacionales. Y por último, decirles que la previsión de crecimiento a la que aspira este gobierno de cara a este año es de un aumento en torno al 5% de los turistas en Andalucía. Esos serían buenos datos, consolidarían la tendencia de los últimos años y permitirían, como decía, encarar el futuro alcanzando las posibilidades que nuestra tierra ofrece. Son muchas las variables que permiten que Andalucía sea líder en estos momentos a nivel nacional, pero lo tiene que hacer, como decía antes, también a nivel internacional. Y les agradezco que estén hoy aquí porque están mostrando parte de nuestra riqueza. Ferias como Fitur son indispensables. Estamos ante una de las tres ferias con mayor reconocimiento y mayor presencia de países en el ámbito internacional. Concretamente en esta feria creo que hay en torno a 165 países. Eso significa que es un escaparate perfecto para ofrecer esas posibilidades a Andalucía, no solo dentro de España, sino también ante el exterior. Susana Díaz y sus cosas de Andalucía. Andalucía, sí, ya lo han oído, hay que estar contentos, satisfechos por esas cifras andaluzas, pero ojo, Jaén, como hemos dicho, es la hermanita pobre de la caridad, no sé, pero sí la hermanita pobre del conjunto del turismo de Andalucía. Así es que, como tenemos ganas de promocionar nuestra provincia, hemos dicho a nuestro compañero Pablo Montes: Pablo, cógete el micrófono, sal a preguntar a la gente si conoce Jaén, qué le gusta de Jaén y qué no le gusta, que también puede ser que haya cosas a la gente que no le guste de Jaén. Así es que vamos a saber, hombre, no es una encuesta oficial, pero por lo menos da una idea de lo que la gente dice, opina de nuestra provincia. Con Pablo Montes. ¿Conoce Jaén usted? Sí, soy de Andalucía. ¿Es de Andalucía? Sí. ¿Qué le gusta de Jaén? Hombre, la verdad es que lo conozco, pero de pasada y... Pero... ¿Ha ido o no ha ido? He ido de pasada, pero no he pasado ni un día entero, o sea que tampoco puedo... Pero bueno, algo habrá visto, seguro que hay algo que le llamó la atención, algo por lo que volvería seguramente a visitar Jaén. Hombre, seguramente, ahora mismo es que me pilla un poco... A ver, yo fui con amigos a una casa y... No sé, o sea, me gustó la gente, me gustó el clima y no sé. Muy bien, pues espero que vuelvas pronto. Sí, volveré y ya tendré más para decir. Muy bien. Gracias, hasta luego. No sé si ha estado usted en Jaén. Sí, he estado concretamente en Baeza. En Baeza. ¿Y qué le ha gustado de aquella tierra? ¿Hay algo en especial que le haya llamado la atención? Hombre, en general por su historia y es preciosa, es maravillosa. Y he quedado con las ganas de volver especialmente para visitar lo que es la Sierra de Cazorla, ¿no? Que no la conozco y escuché hablar muy bien de ella. ¿Es lo que recomendaría usted de Jaén? Por supuesto, entre otras cosas. Y Baeza, sin lugar a duda, ¿no? He estado alojado en el Hotel TRH Baeza, es un hotel precioso, con lo cual es una maravilla. El encanto que tiene, la tranquilidad y, bueno, pues para visitar y las zonas turísticas es muy, muy bonito, muy bonito. Sí. De verdad que lo recomiendo pues a cualquier persona. Es una lástima que no haya una mejor comunicación, que tenga un aeropuerto, lo que es Jaén, etcétera, pero sí es digno de apreciar por su tranquilidad, ¿no? Su entorno es también muy bonito. Ya que hable usted de eso, tenemos que hacer incidencia. Ha dicho que la comunicación, bueno, ¿qué aspectos de la comunicación podríamos mejorar? Bueno, hay muy buena comunicación, lo que es en carretera está bastante bien, la verdad se ha dicho, pero lo que es el tema de un aeropuerto, pues quizás favorecería mucho más aún lo que es la llegada de turistas ahí a esa zona, ¿no? Igual pasaba como en el de Castellón, que luego... Bueno, todas las cosas haciéndolas con prudencia y analizando bien, creo que daría un buen resultado. Todo lo que es el centro de Andalucía, Jaén, que se encuentra ubicado con su entorno, que es fantástico, su potencial para el turismo, creo que beneficiaría muchísimo. Si se hacen las cosas un poco a lo loco, pues está claro, los resultados pueden dar como Castellón o otros aeropuertos, ¿no? Que han dado un resultado pues muy negativo y cuesta trabajo pues relanzarlos de nuevo. Fantástico, días. Hola. Si les hablo de la tierra del Mar de Olivos, ¿a qué provincia me estoy refiriendo? Mar de Olivos. Jaén. Sí. ¿Usted también diría Jaén? Sí, sí, claro. No sé si han estado en Jaén alguna vez. Sí, yo he estado en Jaén, en Capital, en Torre del Campo, en Torre Don Jimeno, he estado en Cazorla. ¿Usted ha estado? Yo creo que no. No he tenido oportunidad de ir a Jaén. Le animo, anímele usted también. ¿Por qué debería su compañero ir a Jaén?
Hombre, Jaén es muy bonito, lo que pasa es que Fuengirola y Benalmádena es mucho más bonito y otro, pero otro turismo distinto, es verdad. Jaén es una ciudad, la verdad que es una ciudad que tiene muchos condicionantes para ir, ¿no? Pero bueno, nosotros invitamos a Benalmádena y a Fuengirola, o sea que a la Costa del Sol. Eso queda dicho, pero no nos van a pagar bien como no hagamos buena publicidad de Jaén. Algo bonito, algo característico. Seguro que cuando usted estuvo allí... A mí me encantó, Jaén capital, me encantó la parte monumental. Me pareció una ciudad interesante. Y Cazorla, por supuesto, lo que es la Sierra de Cazorla, pasar un fin de semana ahí, unos días ahí, es maravilloso también. Bueno, pues que tengan un buen día. Gracias. ¿Has estado alguna vez en Jaén? No he estado nunca en Jaén. ¿No has estado nunca? No. ¿Qué te cuentan a ti de Jaén? Si yo te digo Jaén... Que hay muchos olivos. ¿Hay muchos olivos? Sí. Bueno, de entrada eso aciertas. ¿Por qué te gustaría ir a Jaén? No sé, si te digo, te invito a Jaén, tú dirías, bien, ¿por qué? Por el campo. ¿Por el campo? Por la gente. He conocido gente de allí y son muy simpáticos. Me apetece. ¿En otras partes de Andalucía sí que has estado o no? Sí, soy de Málaga. ¿Eres de Málaga? Sí. ¿Qué nos puedes decir de Andalucía si tuviéramos que vender nuestra tierra? Es preciosa. A mí me encanta Andalucía. La gente, la manera de vivir las cosas, todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si habéis estado alguna vez en Andalucía, en Jaén, concretamente. No, yo en Jaén no. Está en Granada. ¿En Baeza sí has estado? Sí. ¿Qué te llamó la atención de Baeza? Pues los monumentos que había, el estilo así del centro, como muy, no medieval, pero estilo, es que no sé cómo decirlo. Renacentista. Sí, la verdad es que era bonito, sí. Y tú no has estado, debes de estar, no te ha llamado nunca la atención. Es que tengo un tío que vive, bueno, que es de allí, que nació allí en Jaén y tal, pero nunca me ha dado por ir allí. Bueno, es más, de Andalucía solo está en Granada. Ajá. Solo he hecho ese viaje allí. Invitamos a ir a Vale, Jaén. Pues muchas gracias. ¿Alguna pega? Porque estamos poniendo a Jaén muy bonita, pero no sé si cuando fuiste te encontraste con algo que no te gustó. No, la verdad tampoco estuve solo un fin de semana, entonces no dio tiempo a que no me gustara nada. De hecho, quiero ir a Jaén capital, a ver si otro fin de semana me puedo escapar. Muy bien, pues invitados quedáis. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. ¿En Jaén has estado? En Jaén no he estado nunca. Bueno, hace mucho tiempo de pasada, pero no lo conozco. ¿Y no le llama? Sí, me llama. Toda Andalucía me llama muchísimo. Yo soy de Pamplona, del norte, y veraneo casi siempre en Zara de los Atunes, y también me muevo mucho por la costa, pero no he estado aún en... Vamos a hacer una especie de 1-2-3. Yo digo Jaén, sí. Y vamos diciendo palabras, ¿vale? Jaén, sol. Caballos. Olivos. Flamenco. Vale. Buen tiempo. Buena gente, renacimiento. Sí, divertimiento. Muy bien. Cultura. Ancestros. Me ha ganado. No, pero sí que es curioso porque sí que hay, ¿no?, regiones o ciudades que pasan más desapercibidas porque hay igual tienen menos fama por lo que sea, por tonterías, ¿no? Pero yo estoy seguro que Jaén, conozco gente que ha estado y me encantará ir. Bueno, pues invitado queda. Venga, pues gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. ¿Has estado en Jaén alguna vez, compañero? No, aún no. ¿No has estado en Jaén? Bueno, he estado en un cortijo de Jaén, pero no en la ciudad propiamente. Bueno, algo es algo. Algo es algo. ¿Qué es Jaén para ti? Bueno, para mí es un mar de olivos, que es donde he estado. ¿Mar de olivos? Sí, es un cortijo de una amiga que lo llaman mar de olivos porque tiene un montón pues, de olivos y nos ha enseñado el proceso de la aceituna y bueno, pues para mí eso es un paisaje lleno de olivos y bueno... Los olivos han escrito muchos poetas, pero algo más tendrá Jaén, que a veces nos dicen, sí. Jaén, sois olivos solo. No. Algo más viste, seguro, y por algo más te gustaría ir, porque seguro que quieres repetir algo. Sí, quiero volver y de hecho quiero volver para conocer la ciudad, que la vi de lejos, con el parador ahí en lo alto, pero no conozco mucho más de momento. Invitado quedas. Gracias. Aquí estamos en Fitur 2015 y lo hacemos con la concejala de la Presidencia, con Lola Marín, del Ayuntamiento de Baeza, que está también, pues como corresponde, aquí en Fitur, en Madrid, vendiendo Baeza. Por supuesto, venimos aquí con todo el ánimo del mundo, con muy buen trabajo hecho durante todo este tiempo, seguros de que tenemos un producto turístico inigualable y seguros de que nuestra atracción turística va a ir creciendo y vamos a ser capaces de llegar
pues a los ámbitos y a las cifras en las que se está moviendo el resto de ciudades patrimonio mundial. Así que venimos ilusionados y cargados de proyectos y de ideas. Uno, por ejemplo, ese plan de accesibilidad de Baeza. Fundamental. Para nosotros es muy importante que todas las personas que quieran visitar Baeza sepan que, independientemente de su condición física o si tienen alguna discapacidad o que puntualmente pues tengan un bebé pequeño en un garrito, sean capaces y puedan disfrutar de nuestra ciudad en toda su esplendor y su hermosura. Por eso hemos querido que durante este año pasado hemos estado haciendo un plan de accesibilidad que haga que las personas puedan moverse autónomamente y puedan disfrutar de todo nuestro patrimonio independientemente de las circunstancias personales que tengan. Por eso hemos hecho este plan de accesibilidad, en el que se han establecido 13 rutas distintas, se han analizado una por una todas las calles de nuestra ciudad y vamos a intentar eliminar todos esos pequeños bordillos, aquellos elementos que puedan distorsionar el paseo y que puedan ser o hacer inaccesible nuestra ciudad. Porque para nosotros lo más importante es hacer una ciudad visitable, accesible, cómoda y atractiva, por supuesto. Se están tomando muy en serio el tema de la accesibilidad, igual que lo ha hecho Linares, por ejemplo. Linares tiene un premio debido a todo ese plan accesible que se ha hecho en la ciudad. Y es fundamental que se haga, pero nosotros tenemos una dificultad añadida, y es que además tenemos que intervenir en nuestro patrimonio, pero con una pega, y es que nuestro patrimonio no se puede intervenir de cualquier manera o las actuaciones no pueden ser las mismas en todos los sitios. Por eso se ha hecho una ficha técnica de cada una de las ciudades, se ha hecho un análisis de cuáles son las mejores intervenciones y se ha construido un libro de buenas prácticas para que las intervenciones no sean agresivas, no distorsionen el patrimonio y sobre todo hagan que no haya ningún elemento que distorsione la visión tampoco. Así que por eso se ha hecho con tanto cuidado, con tanto mimo, porque de lo que se trata es de eliminar pequeñas cuestiones o pequeños pasos que pueda haber que puedan hacer inaccesible a la ciudad. No vale cualquier solución, no vale cualquier criterio y son cosas muy puntuales y muy determinadas las que se pueden hacer en cada uno de los sitios. Muy bien, Lola, ¿y la catedral qué? La Catedral de Baeza, preciosa. La de Úbeda, igual de bonita. La de Úbeda, perdón, la de Jaén, igual de bonita. Y nosotros, que sé que es por ahí por donde me quieres preguntar, la Catedral de Jaén, nosotros, todos los baezanos y las baezanas, les deseamos la mejor de la suerte. Además, estoy convencida que la Catedral de Jaén, con el tiempo, podrá ser patrimonio de la humanidad. Pero para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que llevar un expediente profundo, hay que llevar un expediente con mucho trabajo hecho y hay que llevar las cosas muy bien cerradas. Y hasta ahora no se ha hecho. Nosotros desde el año pasado que ICOMO hizo un informe para nada bueno para la Catedral de Jaén, no se ha hecho nada. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén no ha modificado absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido convocar a los medios para poder decir electoralmente que están trabajando, pero no es así. No se ha hecho nada. Entonces, nosotros le deseamos la mejor de la suerte a la Catedral de Jaén. Nos van a contar con nuestra ayuda para lo que quieran, pero el expediente de Baeza no se va a volver a abrir, porque además, independientemente de la poca lealtad que ha tenido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén con la ciudad de Baeza, estamos convencidos de que nosotros debemos permanecer así, con un único expediente de Úbeda y Baeza, y así es como debe ser. No vaya a ser que la liemos. No va a ser que abramos el expediente de V de Baeza por si y alguien diga que esto no va todo lo correcto que tenía que ir, ¿no? Por si acaso, y sobre todo si nosotros hemos sido tan sumamente leales, tan generosos y hemos trabajado tanto, esperábamos por lo menos un mínimo de lealtad. Sí. Pero de verdad, independientemente del acceso, que es muy importante para nosotros, del acceso de la autovía, fundamental es el trabajo que se haga. Nosotros tardamos 18 años en cerrar un expediente, que fue perfecto. Y de hecho conseguimos ser patrimonio de la humanidad. No vale con desearlo y no vale con dar una rueda de prensa diciendo quiero ser patrimonio de la humanidad. Hay que trabajar y hay que hacer las cosas muy bien. Y hasta ahora el Ayuntamiento de Jaén no lo ha hecho. Muy bien, que sepan que desde el Ayuntamiento de Baeza se está haciendo un plan para la protección paisajística en el cual pues se incluye un mirador. Ese mirador tiene un paisaje y ese paisaje, cachis en la mar, tiene una orujera en medio. Pues sí, es otra de las condiciones. La pregunta es, ¿esto ya va para la siguiente corporación? Pues fíjate que no, que ya el otro día en el pleno el alcalde dio cuenta de que vamos a empezar a actuar en ese plan de actuación. Sí, para empezar, pero esto del marrón, yo creo que el marrón gordo se lo va a comer otro. Pues mira, es que para no tener problemas me quedo en mi casa. Y yo creo que tengo que trabajar y luchar mucho por mi ciudad y el interés de mi ciudad está en el aceite de oliva y en el turismo.
Y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando por ahí. Si nos comprometimos hace mucho tiempo a eliminar todos los elementos que distorsionen la visión de la cornisa azul, lo vamos a hacer. Y yo creo que por ahí vamos a tirar. Me cueste lo que me cueste y el trabajo que me cueste. Y vamos a estar ahí. Y la opinión pública de Baeza está con el ayuntamiento. O sea que está usted decidida a quitar los malos humos en Baeza. Por supuesto. ¿Usted ha pasado por Baeza en estos días atrás? Sí, paso muy a menudo. ¿Y cree de verdad fundamentalmente que usted cree que damos una buena imagen y que es agradable a la gente que no nos conoce, incluso para los propios vecinos, el olor y el humo que produce la Brujera? Hombre, yo cuando paso y veo tanto humo digo, mira, Baeza, ciudad patrimonio de la humanidad. Claro. Pues en eso hay que seguir construyendo. Y no se trata de dejar a la empresa de lado. Nosotros le seguimos tendiendo la mano a la empresa para que se trasladen, para que sigan con su actividad. Es más, durante mucho tiempo habíamos conseguido muchas subvenciones de la Junta de Andalucía para que pudieran hacerlo, para que fuera posible ese traslado. Y por supuesto, nuestra mano tendida a los trabajadores, que deberían preguntarle a su jefe, al empresario, por qué no tenía los permisos oportunos y por qué no se traslada, si es el deseo de toda Baeza. ¿Alguien puede decir por qué estáis hablando de humos y de orujeras aquí en Fitur? Bueno, yo creo que corresponde esa pregunta porque lógicamente es algo que afecta mucho al entorno de la ciudad. Sí, todo suma. Cuanto menos elementos tengamos que distorsionen la imagen de nuestra ciudad, cuanto más mimemos y cuidemos la imagen de Baeza, mejor nos irá, porque además lo que queremos es que la gente cuando venga a Baeza lo que pueda apreciar sea una ciudad cuidada, una ciudad accesible, una ciudad que cuente con todos los servicios turísticos y culturales y todos los recursos culturales que seamos capaces de dar, y por supuesto que no haya elementos tan distorsionadores y tan malos como los humos, como esa imagen de la cornisa azul. Muy bien, pues Lola Marín, gracias por estar con nosotros y que venda muy bien Baeza. Muchísimas gracias a vosotros, con vosotros seguro que mejor. A ver si es verdad. Gracias. Ya lo ven, no ha quedado nada. No ha quedado nada de todo lo bueno que han preparado esta mañana algunos cocineros de la provincia de Jaén. Se están haciendo degustaciones aquí en el stand de Jaén. Cerca de 1.800 tapas son las que se van a preparar durante todos estos días aquí en Fitur por gente de Jaén y con aceite de Jaén, ojo, muy importante. Un aceite de Jaén. Ese Jaén Selección, esos mejores aceites de nuestra provincia que son con los que se han elaborado estos platos que ustedes ya están viendo aquí, que ya no queda absolutamente nada. Bueno, pues a la una, cuando sí quedaba, era el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el que daba por inaugurado el papeo oficial del stand de Jaén. Hoy el restaurante Támesis de Jaén, Casarminia de Jaén y Cabra del Santo Cristo y los Nogales de Pozalcón, vamos a tener la oportunidad de degustarlo hoy. Todos ellos magníficos cocineros, magníficos chefs y algo que es muy importante, todo regado y elaborado con aceite virgen extra de oliva de Jaén. Aquí seguimos en 10 Televisión, la televisión de la provincia de Jaén con Diputación, la Diputación de la provincia de Jaén. Cuando nos ponemos a hablar de lo nuestro, presidente, no hay quien nos pare. Bueno, yo creo que es normal, cuando hablas de lo tuyo, hablas de tu casa, hablas de tu pueblo, hablas de tu hijo, pues sacas pecho, ¿no? Bueno, pues hemos venido a hacer en Jaén, a hablar de algo que es nuestro, que es nuestra tierra, que son de los recursos turísticos que tenemos, e intentar convencer a la gente de que se acerque a Jaén y pueda disfrutar lo mismo que venimos disfrutando nosotros a lo largo de todos estos años. Yo he disfrutado viendo este año ese gran mural que hay recibiendo el stand de la provincia de Jaén, todo lleno de olivas, bueno, y la catedral de Jaén también. Bueno, hemos querido este año poner énfasis en el oloturismo, y el oloturismo lo diferencial con otros territorios son 60 millones de olivos que tenemos en la provincia de Jaén. ¿Sabe usted que decía yo el otro día? 60 millones de olivos tenemos en Jaén, casi los mismos de turistas que han venido a España, que decía Rajoy, 60 millones de turistas, digo, escucha, los mismos que tenemos de olivos, tocamos un olivo por turista. Pero bueno, que no vengan todos a cogerlo, que acabamos en un rato, más vale que sigamos cogiéndolo nosotros y nos dure 40 o 50 días de campaña, sí. ¿No? Y así hay más tiempo para todos, ¿no? Pero
Pero bueno, yo creo que ese inmenso mar de olivos es un elemento diferencial, es lo que le queda en la retina a todos aquellos y aquellas que llegan a Jaén, que cruzan Despeñaperros y se encuentran en ese inmenso mar de olivos. Por lo tanto, es un elemento de poner en valor nuestro patrimonio, nuestro espacio natural, y al mismo tiempo también hemos querido aprovechar la singularidad de nuestra catedral, que aspira a ser patrimonio de la humanidad y que es un ejemplo del rico patrimonio renacentista que tenemos en la provincia de Jaén con Ubieta y Baeza, patrimonio de la humanidad y la catedral, ¿no? Yo creo que es una manera de llamar la atención, de llamar al visitante para que venga aquí y una vez que está en el stand, pues podamos hablarle del viaje al tiempo de los íberos, de los cuatro parques naturales, de la ruta de los castillos y la batalla y, por supuesto, de nuestra gastronomía y de nuestro aceite, que también forma parte del stand. Señor Reyes, igual siendo mal pensado, igual siendo mal pensado, que yo no suelo ser así. Hay muchos que son mal pensados. Hay muchos, yo no. Al ver la imagen de la Catedral de Jaén, cuando hace un montón de fitures, que no veo yo la imagen de la Catedral de Jaén en los stands de Fitur, y digo, y va este año con lo que se ha quejado José Enrique, que lo tenéis en los gobiernos del PSOE, castigado con lo de la Catedral y vetado, y mire usted, va y lo ponéis. Y digo, esto igual ha sido por decirle, mira, ahí lo tenéis. No, el año pasado no estaba en el frontal principal, pero era la parte del... Yo me refiero en el frontal. En el frontal han estado todo menos la catedral. Yo creo que están los dos elementos que aspiramos a que se declaren patrimonio de la humanidad. Que no sea casualidad, ¿no? No, evidentemente no. Y nosotros sí nos creemos lo de la catedral y por eso hacemos esto. Hay otro que se le va todo el gas diciendo, dándose golpe en el pecho y después no hacen nada. Nosotros sí venimos aquí con esa imagen de la catedral espectacular porque es uno de los principales reclamos turísticos con los que contamos en la provincia, ¿no? Y por eso está con nosotros y siempre nos acompaña a cualquier acción promocional que hacemos. Presidente, comparamos las cifras de la provincia de Jaén de pernoctaciones, no llegan al 500.000, son casi las mismas que teníamos en el año 1999. Evidentemente, pero hay que tener en cuenta que venimos de seis años de descenso continuado del número de visitantes a la provincia de Jaén. Y hay una buena noticia, y es que el 2014 ha sido un año en el que Jaén ha crecido casi un 3% el número de visitantes y algo más de un 2% las pernoctaciones. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso, y que tenemos una provincia que ha hecho un tremendo esfuerzo en productos turísticos, que tenemos una provincia cuyos empresarios han hecho una gran labor a la hora de adecuar sus infraestructuras turísticas, hoteles, restaurantes, casas rurales, camping, para el visitante. Y desgraciadamente la economía no se ha recuperado. Perdona que te lo diga. El crecimiento del año 2014, lo más importante ha sido el sector internacional. Hoy el 15% de los visitantes que vienen a la provincia de Jaén son extranjeros, no son españoles, ¿no? Y es un ejemplo de que el turismo internacional se está incrementando, pero desgraciadamente el turismo nacional no, porque esa bonanza económica, esa recuperación económica, desgraciadamente no ha llegado a la familia, no ha llegado a los ciudadanos, independientemente de que las cifras macroeconómicas sean muy buenas. Por lo tanto, tenemos buenos productos turísticos, hemos sido capaces de romper una tendencia como la ha conseguido el resto de España y Andalucía, que está tirando del turismo nacional, y por lo tanto creo que tenemos que poner énfasis en nuevos productos turísticos y no bajar la guardia, porque ese dato positivo no viene por casualidad, viene por un gran esfuerzo que ha hecho el sector turístico y que las administraciones hemos ido acompañando, pero no podemos quedarnos por satisfechos. En torno a 1.000 empleos, en torno al sector turístico, creo que son pocos en una provincia que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. Claro, es que, señor Reyes, yo veo al Patronato de Promoción y Turismo de la Diputación, yo sé que, y no es porque usted esté aquí, pero yo sé que el Patronato está poniendo ideas, esfuerzo y sobre todo parné, billetaje. Sin problemas, ahí lo tenéis, pero me da la sensación de que es el sector empresarial el que no sigue ese carro, no sé, algo falla, Yo creo que el sector empresarial ha hecho un importante esfuerzo, es decir, la administración hace un esfuerzo con recursos públicos, el sector privado ha hecho un esfuerzo con su patrimonio, yo creo que Guataceca o cualquier municipio de la provincia de Jaén hemos sido capaces de poner o tener una infraestructura turística. Hace 20 años, cuando ponemos en marcha la marca Jaén Paraíso Interior, era imposible creer que en todos los pueblos podían ser destinos turísticos. Hoy sí lo son, y eso ha sido fruto del esfuerzo que ha hecho el sector. Tenemos que seguir pensando cómo mejorarlo. Yo acabo de reunirme con un empresario de Córdoba que tiene todas las noches en su restaurante un espectáculo flamenco. Toda la noche, y lo paga él, no se lo paga la administración. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que hacer un esfuerzo y coordinar los esfuerzos que hacemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vale la pena seguir sentándonos desde el consenso, desde la reflexión, pensando qué cosas podemos hacer cada institución, pero también qué cosas puede hacer el sector privado en mejorar los datos, que evidentemente no son los que nosotros deseásemos. Muy bien, señor Reyes, está castigado 3 días aquí, ¿no?
tres días aquí acuartelado, bueno, pero yo creo que es bueno porque estamos vendiendo la provincia, estamos trabajando porque esos recursos turísticos que tenemos los conozca mientras más gente menor. La revista electrónica que acabamos de presentar creo que es espectacular y cualquier ciudadano que pinche la aplicación Jaén para su interior se va a sorprender de lo que realmente tenemos en la provincia, porque cada uno conocemos nuestro ralito, pero es mucho el patrimonio natural y monumental con el que contamos. Muy bien, hemos querido hablar con el presidente de Diputación el primer día. Le emplazamos para el tercero a ver cómo se ha desarrollado todo. Estaré aquí hasta el viernes a mediodía. Muchas gracias. Gracias. Venga, seguimos con más protagonistas aquí en Fitur. Don José Robles, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José Ángel, ¿cómo está? Muy bien. El alcalde de Úbeda visita hoy este humilde medio para hablar un poquito de Úbeda. Bueno, un poquito no, un mucho. Vamos a entrar en materia. Hablar de Úbeda, hablar de su alcalde, de qué es lo que hace aquí en Madrid, porque, ojo, creo que Pepe Robles lleva aquí en Madrid ¿desde cuándo? ¿Desde que viniste a ver el Rey el otro día? Hombre, bueno, he tenido mi ida y mi venida. Ah, que no te has quedado para siempre, y ¿no? Mi venida, pero vamos, la verdad que desde el lunes 19 soy medio madrileño esta semana. Muy bien, ¿estuvisteis con la recepción del Rey? ¿Qué tal? Pues estupendo, la verdad que fue un acto muy emotivo. Y la verdad que para mí fue una satisfacción y una experiencia muy importante. Hombre, habíamos estado en otras ocasiones con Felipe VI en su calidad de príncipe, habíamos estado en alguna ocasión. Y la verdad que no es lo mismo, porque la recepción allí en la Zarzuela, pues bueno, pues la verdad que para cualquiera es un lujo el poder estar por allí. Claro. Se mostró pues la imagen que él tiene, muy cercano, muy implicado, muy reivindicativo con que el grupo de ciudades pues cada vez esté mejor posicionado, y se abrió y se ofreció para que la corona apoyar en todo lo que esté en su mano al grupo de ciudades y a la proyección de España, porque el grupo de ciudades en definitiva es España, por lo tanto yo creo que hacemos todo bien en defender a España por encima de todo. Y el primero el Rey, que para eso lo hemos preparado para que se meta y sepa de lo que esté hablando. Como tiene que ser, yo creo que una persona perfectamente formada que sabe lo que quiere, que desde pequeño ha vivido en ese ambiente, y yo estoy orgulloso del Rey que tenemos actualmente en España. Muy bien, después la Convención de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, por cierto, este año en Fitur, Úbeda y Baeza, los dos están hacen doblete en dos sitios, están aquí en el stand de Jaén y además estáis en el stand, en el pabellón 9, creo que me han dicho al lado de Teruel, ¿no? ¿Estáis? ¿El stand de Ciudades Patrimonio de la Humanidad? Bueno, allí hay una pequeña representación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y donde esté ese Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, evidentemente están las 15 ciudades, evidentemente pues está también Úbeda. ¿Qué ha venido a aportar estar dentro? Hombre, ha sido un cambio radical. O sea, el estar dentro del Grupo de Ciudades a no estar, para la ciudad es tremendamente importante. Estamos mucho mejor posicionados, accedemos a sitios donde no podíamos. Hay que pensar que se hace un tour por Latinoamérica, que se ha estado hace poco en China, que estamos llegando a sitios que la ciudad por sí sola sería impensable el poder llegar ahí. Por lo tanto, eso era algo que perseguíamos desde primera hora con muchísimo ahínco, y vamos, era un reto que me había marcado por delante, y bueno, al final se ha conseguido. Yo recuerdo la primera reunión que hubo de la Comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, sobre patrimonio histórico, que yo pertenezco a esa comisión, y desde el minuto uno yo pedí el amparo de los miembros de esa comisión, que algunos eran ya pertenecientes al Grupo de Ciudades, y en aquel sitio donde haya estado, o bien con él, y lo tengo que decir porque es así, con el ministro Ver, con Margallo, con el príncipe cuando era príncipe, con el ministro Montoro de Jaén, donde yo he estado y se ha podido hablar del tema, hemos reivindicado, tanto en nombre de Úbeda como en el de Baeza, el poder estar ahí por derecho propio, porque es que Úbeda y Baeza, siendo ciudades patrimonio desde hacía 10 años, bueno, pues no recibíamos ningún tipo de subvención por parte del ministerio, que el Grupo de Ciudades sí lo recibía. No teníamos una cosa que parece una tontería, pero que para nosotros era un agravio, porque cualquier persona que esté una vivienda en el entorno de la zona de protección, pues se degrava un 15% de las obras de mantenimiento de su vivienda, por el simple hecho de estar declarada Patrimonio de la Humanidad. Y sin embargo, los ciudadanos de Úbeda y Baeza, pues pasaba por delante y no nos entrábamos. Fue algo que se detectó, que pedí con ahínco a través de algún contacto que teníamos en el Ministerio de Hacienda, y conseguimos que finalmente los ciudadanos de Úbeda y de Baeza puedan desgravarse ese 15% cuando hacen una obra en su casa. Por lo tanto, insisto, al estar dentro del Grupo de Ciudades, creo que ha sido muy importante tanto para Úbeda como para Baeza, y además se ve a marcha forzada. Nosotros hemos tenido un incremento de turistas
de todo tipo que antes eran más trabajosos que vinieran a Úbeda. Mm. Sin embargo, lo estamos notando muy mucho. Muy bien. Alcalde, ahora llega la selectividad para políticos. Antes le llamaban la reválida. Yo le llamo las elecciones. Ahora que llegan las elecciones, alcalde, es hora de hacer examen. Examen incluso hasta propio y de conciencia. ¿Qué ha ganado la ciudad de Úbeda con el señor Robles, que ha ganado en materia de turismo? Pues si nos perdemos hablando de otros temas, podemos estar aquí todo el día. ¿Qué ha ganado en materia de turismo con el señor Robles la ciudad de Úbeda? Pues mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Abrimos la oficina de turismo en diciembre del 2014. 2.000 y pico visitas me han dicho. 2.500 visitantes en un mes, prácticamente un mes. Eso era impensable. Úbeda estaba abandonada de la mano de Dios de la Junta de Andalucía, porque hay que decirlo así, porque era la responsable de la oficina de turismo que había en Úbeda. Y para nosotros eso no podíamos tolerarlo. Yo recuerdo que la primera propuesta, como estamos hablando de elecciones y como estamos hablando de lo que ha ganado la ciudad, la primera propuesta que yo hice públicamente, que iba a incluir en el programa electoral con el que yo me presentaba a las elecciones, lo recuerdo perfectamente, junto a chavales de nuevas generaciones y gente que hoy está en el equipo porque hoy en día son concejales, hicimos una rueda de prensa justo en la puerta de lo que hoy es la oficina de turismo. Lo propuse, lo dije y, como suelo hacer, cumplo con lo que digo. Y para nosotros era fundamental tener una oficina de turismo perfectamente ubicada. Nos hubiera gustado tener alguna ayuda más, pero claro, visto lo visto, más vale ir solo que mal acompañado, porque desde luego si nos echamos en brazos de los compañeros de viaje que querían estar con nosotros en esa oficina, que al final nos dejaron tirados, porque es que hay que decirlo, es así, pues mi pueblo dice que más vale solo que está mal acompañado. Vale, la oficina de turismo. Me da igual, pero que ahí estamos nosotros. La oficina de turismo, el centro de interpretación del Olivar, ¿qué más? Con José Robles ha ganado la ciudad de Úbeda. Bueno, pues nosotros estamos haciendo la ciudad más atractiva día a día. Nosotros estamos intentando que aquellos lugares que pueden presentar un conflicto para los posibles visitantes, pues lo tengamos mucho mejor arreglado, mucho mejor arreglado, mucho más bonito, mucho más coqueto. Estamos tratando de que, desde el punto de vista de tráfico, la ciudad esté mejor. A ustedes no le hacen falta a la policía. A ustedes no le hacen falta una variante de estas. ¿Cómo? Nosotros vamos full equipo. ¿Qué vamos significa full eso, alcalde? Bueno, pues que tenemos variantes. Teniendo diversas. variantes para dar y regalar. Ya sé por dónde va el señor José Ángel Baña. Sí. Y me parece muy bien, pero Úbeda, en ese sentido, pues estamos muy contentos con la infraestructura viaria, que esperemos que se quede punto hecha. Lo que estábamos descontentos era con esa carretera de Úbeda-Baeza a Jaén. Vamos, que es que la A316, yo creo que cuando empezamos a conocerla era A101. A101. Entonces, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. No, nos vamos por los cerros de Baeza, pues en busca de esa variante. Que la Junta de Andalucía no cumplía con nosotros, ¿eh? Yo hablaba. No cumplía. Yo me meto más en el tema local, ¿no? Yo hablaba el otro día, yo hablaba con Leocadio Marín, y decía, es que es una variante, 2 millones, 2 kilómetros, porque es que si no van a tener que dar un rodeo, que tienen que para llegar a Baeza tienen que ir a Úbeda. Y pensé yo a mí, No hace falta yo. Sí, hasta la rotonda, luego. Y luego, claro, luego todo el bulevar para abajo. Y digo, igual aquí Pepe Robles se ha metido a la mano para que digan, antes de que lleguen a Baeza, que pasen por Úbeda, que hagan caja. Yo quiero para Baeza lo mejor. Es que soy un mal pensado. Si Baeza tiene algo bueno, eso también repercute en Úbeda. Y yo creo que los baezanos quieren lo mejor también para Úbeda. Úbeda y Baeza estamos juntos en este viaje, en este camino. Reivindicamos cosas juntas. Y yo lo que sí quiero es que la infraestructura se acabe en cuanto antes, que se señalicen perfectamente. Y estoy completamente seguro que tanto la ciudad de Úbeda como la de Baeza estarán perfectamente comunicadas, como no puede ser de otra manera. Así que yo, con sinceridad absoluta y hablando totalmente en serio, cuanto mejor le vaya a Baeza, seguramente le va también mucho mejor también a Úbeda. Muy bien, pues han venido a presentar, como todos los años, el cartel de Semana Santa, y su compañera Luisa Leiva, que otra vez ha metido ahí la cuña, ha dicho, ¿a qué van a Fitur a presentar el cartel de Semana Santa? Bueno, yo creo. Pero hombre, que estamos hablando de Úbeda y de la Semana Santa, si es que hay que presionarse casi cuando se habla de ese tema aquí. Hombre, la verdad que hablar de Semana Santa en Úbeda es todo un referente. Por favor. Yo creo que la señora Leiva anda un poco despistada y lo que hace es que no sabe cómo darle bofetada al alcalde en cara de quien sea. Yo creo que criticar en estos momentos que el ayuntamiento de Úbeda, con el alcalde, con su excompañero de partido, con Pepe Robles, le guste o no le guste, éramos compañeros de partido, ahora no, ella está en una aventura distinta, yo sigo en el mismo sitio,
que es lo que yo creo que hay que hacer en política, como mínimo ser un poco coherente. Y lo que no se puede decir es que traemos de nuevo el cartel de Semana Santa, pero si es que el cartel de Semana Santa es un clásico. Porque quiero recordar aquí una cosa. Cuando Úbeda no era tan conocida desde el punto de vista patrimonial, el banderín de enganche del turismo en Úbeda era precisamente la Semana Santa. Solo se vendía la Semana Santa. Yo recuerdo cuando era un crío que en blanco y negro, cuando solamente existía la primera y la segunda, qué tiempo aquello, la Semana Santa de Úbeda fue retransmitida a su general. Sí, yo era chico, y de Úbeda conocía la Semana Santa, me dijeron una vez. Y El Salvador, digo, ¿eso qué es? Si yo solo conozco la Semana Santa. Broma aparte, no, broma. José Ángel, quiero decir con esto que hay que ser justo y es de justicia reconocer la labor que hacen los cofrades de Úbeda durante todo el año. Eso es cierto. Eso Por lo tanto, en una semana en la que se duplica la población, en la que los hosteleros prácticamente con una buena Semana Santa cumplen la mitad de sus expectativas desde el punto de vista económico de todo el año, yo creo que todos los esfuerzos que hagamos son pocos. Por lo tanto, teniendo el escaparate como es la Feria Internacional de Turismo, cuando Úbeda ahora está en plena eclosión, porque estamos cada vez más posicionados en el mapa, porque yo creo que por derecho propio nos estamos buscando un sitio a nivel mundial, ¿por qué nos vamos a olvidar ahora de nuestros inicios, de nuestros comienzos, turísticamente hablando, de Luisa, la Semana Santa? Luisa lo ha metido y ha dicho, si cuela, cuela. Bueno, pues no ha colado, porque yo creo que ha sentado muy mal, por los comentarios que me han llegado, entre cofradía obetense, cofrade obetense. No se puede criticar todo. Usted critique al alcalde, critique al equipo de gobierno, que para eso está la oposición, y espero que por mucho tiempo. Me parece un sitio magnífico, Madrid, para presentar el cartel de Semana Santa. Por lo tanto, deje usted broma aparte y deje usted el cartel de Semana Santa, señora Leiva. No trate de hurgar en ese ambiente, porque ahí se estrella. Y yo, de verdad, yo le pido que por encima de todo luche por su municipio, luche por Úbeda, y si estamos hablando de turismo, no se puede criticar el cartel de Semana Santa, que venga una y mil veces aquí a la feria. No vienen turistas solamente por la Semana Santa, hombre. Efectivamente. Ahí estoy yo con ustedes, señor Robles. Bueno, pues alguna cosilla más. Pues nada, a vuestra entera disposición y esperemos que este año, que parece ser que ya todo apunta a que vamos un poquito mejor, pues sea ese punto de inflexión importante que tenemos. Tenemos esa sorpresa, como ha dicho usted, con el tema de las elecciones. Pero ya lo vaticinaba, La va a ganar. Estoy rescatando un artículo que escribí, me publicó el diario Jaén el 14 de abril del año 2012. ¿Contra o a favor? No, simplemente vislumbraba que el matrimonio mal avenido entre Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía no iba a llegar a buen puerto y se iban a tirar los trastos a la cabeza. Y al final tenemos más de la razón, ¿eh? Ha sido un paripé, dice mi compañero Espósito. Sí, yo creo que ha sido. No, un paripé no lo sé. Yo creo que hay heridas y ahí se han hecho mucha pupa uno y otro. Y la verdad que no son de fiar, ¿eh? No son de fiar. Bueno. Y bueno, la verdad que yo creo, sinceramente, que quien gana una elección es quien tiene que gobernar, con más o menos apoyo en función de cómo lo haga. Y pongo el ejemplo, yo gobierno en minoría y tengo algún que otro apoyo de vez en cuando, y si no, pues a pechugar solo, no pasa nada. Pero yo creo que los ciudadanos se merecen que a quien le han dado el apoyo mayoritario debe de gobernar. Lógicamente, si no está en mayoría, pues tendrá que buscarse la vida de otra manera. Pero la responsabilidad es de quien ha salido mayoritariamente votado. Por lo tanto, yo presagié, y es así, que ese matrimonio de conveniencia no iba a durar mucho. Y fíjese usted que legislatura, 16 meses, si es que eso no es nada. Yo creo que ha sido, de verdad, lo digo sinceramente, sin acritud, un engaño a los electores andaluces. Porque si se hace un pacto de gobierno para impedir que gobierne el más votado, en este caso que era el Partido Popular, con Javier Arena a la cabeza, y se hace un pacto, pues mire usted, aguante la legislatura y vamos, mira ahora con los presupuestos que estaban aprobados y todo, vamos a darle esa estabilidad al gobierno, ya que han decidido que los perdedores gobiernen, vamos a aguantar, porque yo creo que ha sido una traición al conjunto de los andaluces, pero también al votante de Izquierda Unida y al votante del Partido Socialista. Ya verás tú cómo van a salir. Señor Robles, muchas gracias, un placer. A vuestra entera disposición y muchísima suerte con todo lo que hacéis. Gracias. Y aquí seguimos compartiendo con más invitados, protagonistas, este Fitur desde IES Televisión, desde esta provincia que mira de cara a la provincia de Jaén y que pretende contar todo lo que pasa. Por ejemplo, Úbeda, sinagoga del agua.
Está con nosotros, en primer lugar les presento a Andrea Pezzini, que es el responsable de Artificis, que es la empresa que gestiona la sinagoga de agua. ¿Qué tal, Andrea? Encantado. ¿Qué tal? Muy bien, un año más en Fitur y este año más contento que nunca, puesto que hemos tenido un pretexto extraordinario para hacer un poco más de ruido de lo habitual con la sinagoga del agua. Claro que sí. Y aquí, a mi otro lado, tenemos a Rosana Crespo, que es hija de Fernando Crespo, la familia Crespo, que es la propietaria de la Sinagoga del Agua. ¿Qué tal, Rosana? Muy bien, muy feliz, la verdad, de poder presentar la Sinagoga del Agua y de que aquello que un día soñábamos cuando la estábamos descubriendo, pues esté haciendo realidad. Además, después de 5 años habéis podido presentarla. Aquí en Fitur, sí. Sí, sí, eso digo, sí, después sí, de 5 años aquí en Fitur. Llevamos 5 años andando ahí con la ayuda de Andrea, la verdad, que él está haciendo un trabajo estupendo promocionando y llevando la sinagoga a todos lados. Y nada, y la hemos podido presentar aquí en el pabellón de Andalucía, estamos muy contentos. Bueno, vamos por partes. Vamos a hablar primero de la sinagoga, que celebra su 5º aniversario, y también vamos a hablar del Palacio de los Olvidados, pero todo su tiempo. Andrea, la sinagoga del agua, después de 5 años, ¿qué ha venido a aportar la sinagoga a Úbeda? Pues ha venido a aportar justamente algo nuevo, ese eslabón perdido, esa temática de la que no se hablaba nunca. Bueno, me conocéis, sabéis que llevo más de 20 años en Úbeda dedicándome al turismo, a la gestión del patrimonio, y sinceramente, si hace tan solo 5 años alguien nos hubiese preguntado por la temática judía en Úbeda, había muy poco que decir, teníamos muy poca información y ni siquiera quizás algún estímulo para poder sacar a relucir esa temática, ¿no? Y sin embargo, la puesta en valor de este espacio, la Sinagoga del Agua, pues nos ha también obligado, ¿no?, a estudiar, a aprender, a exponer, a interpretar esa parte de la historia y además descubrir que Úbeda es una ciudad muchísimo más importante de lo que podíamos imaginar desde el punto de vista de la herencia sefardí, desde las propias casas que conservan símbolos judíos a los personajes importante que hubo originario de Úbeda, como es la figura de Samuel Halevi, o también el hecho de que posiblemente hubiera por lo menos 4 sinagogas en la ciudad. Fijaos, 4 sinagogas, ¿eh? O sea, 4 sitios destinados al culto, al rezo, a la oración de los judíos. Eso da de la importancia de lo que tú dices, ese centro importante de Úbeda. Absolutamente, es decir, lo cual nos indica que había una comunidad ciertamente numerosa. Bastante grande. Numerosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por supuesto, ese documento que exhibimos en la sinagoga, que es un abodázara, es un tratado talmúdico, el original se encuentra en el Museo Judío de Nueva York. Allí, por tanto, en la sinagoga tenemos un facsímil impreso en el año 1957, donde un párrafo clarísimamente indica que ese documento se concluyó en Úbeda en diciembre de 1290. Uh-huh. Por tanto, un elemento que encima nos hace suponer que además hubo una escuela talmúdica en Úbeda, lo cual hace que sea aún más importante todas las suposiciones, todo lo que creemos puede representar, por tanto, la comunidad judía. Y naturalmente la sinagoga como tal, pues se ha convertido en un lugar que cada vez más gente que viene a Úbeda demanda, busca y bueno, generadora lógicamente de empleo y de economía complementaria en nuestro entorno, ¿no? No hace falta que recuerde que todas las actividades complementarias, por ejemplo, que organizamos a lo largo del año, traen a Úbeda una cantidad importantísima de visitantes desde todo el mundo, ya porque lo podemos decir, desde todo el mundo, y lógicamente está generando estancia, está generando consumo que no hubiera venido a Úbeda de no ser por la sinagoga. Claro que sí. Además, fíjate, Andrea, Andrea y Rosana, ayer mismo se celebró el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, esa liberación que se produjo por parte de los soldados rusos, en un momento en el que está en juego la convivencia de las religiones después de lo que ha pasado en París. Ese ejemplo que dábamos en España, en Andalucía, en la época de la que estamos hablando, donde convivían a la perfección los cristianos, los musulmanes, el islam, los judíos, ese ejemplo, ¿no? Rosana, ¿no? O Andrea, ¿quién? ¿Quién? Y voy a añadir que justamente ese es el espíritu que hay detrás, además de esa puesta en valor. Es decir, aunque sea un espacio claramente identificado con la cultura y con la religión judía, pero es un espacio absolutamente abierto, tolerante y también, digamos, abierto a, por supuesto, la parte litúrgica, porque nos ha acompañado hoy un rabino que viene a celebrar con cierta frecuencia a Úbeda diferentes actividades
religiosas, pero también abierto a la cultura en el sentido más amplio y abuso de la palabra tolerante, porque se han celebrado actividades desde obras de teatro sobre... ¿Han venido muchos judíos a ver la sinagoga en plan turista? Sí, cada vez más. Cada vez más. Sí. El mismo, hoy es miércoles, el lunes, antes de venir aquí, justamente enviados desde Granada, porque ya habían visitado el Palacio de los Olvidados en Granada, una pareja de norteamericanos, sí. Pero cada vez más. Cada vez más. Rosana. Sí. De hecho, yo quería añadir que inicialmente, cuando nosotros pensamos en poner la sinagoga en valor y demás, nuestro eslogan era como la sinagoga del agua, centro de las tres culturas, o sea, añadiendo un poco lo que comentaba justo Andrea. Muy bien. Sí. ¿Cómo comenzó todo esto? Hace 5 años, ya lo sé, pero ¿cómo os... No, hace más tiempo, hace 5 años que llevamos abierto. Que llevamos abierto, pero ¿cómo comenzó todo? Pues eso fue haciendo unas obras en unos bajos, para nada esperábamos que allí encontrar lo que realmente encontramos. Y bueno, pues yo creo que fue un poco la gracia de Dios que quiso que la sinagoga cayera en las manos de mi padre, que a él le encanta el arte, le encanta las antigüedades, ya había restaurado alguna que otra casa en... Sí, porque si cae en manos de otro, a lo mejor se hace una tabernilla allá abajo. Probablemente, sí, en efecto. Y él supo interpretar... Bueno, al principio estábamos muy perdidos, no te creas, pues al principio salieron los arcos, pues ay, papá, qué bien, para unos arcos aquí, para que tú pongas tus chismes, que a él le encantan las antigüedades, que pongas tus trastos, pues qué bien, pero sin realmente llegar a saber la magnitud que aquello podía coger. Y poco a poco fueron saliendo las columnas encima de los arcos nos extrañaron, luego salieron 7 pozos, en un mismo recinto, esto, y entonces pues bueno, poco a poco todas las piezas nos hacían pensar que aquello era algo judío, y cuando descubrimos el mikvé, cuando destapamos aquella cantina y vimos que lo que allí había era un mikvé, pues fue un poco como la pieza clave que nos sí. hizo pensar que aquello lo que nos traíamos entre manos era una sinagoga, y así lo pensamos. Oye, ¿y habéis sentido el apoyo de las administraciones o esto lo habéis hecho todo a pulso? Pues lo hemos hecho a pulso. Apoyo hemos tenido, bueno, ellos siempre nos brindan su apoyo. Nos apoyo moral, además, ¿no? Apoyo moral. Hay muchas palmaditas en la espalda, pero... Personalmente, creo que ahí es una obra nuestra y que nos está costando mucho esfuerzo sacar adelante, tanto Artificis, que no para de promocionarnos por todo el mundo, como a mi familia. ¿Gestión privada mejor que pública? Por hecho, hay ayuntamientos, hay instituciones que gestionan obras de arte, monumentos, patrimonio. Uh-huh. En este caso es... Es privado. Privado, sí. Y además una gestión privada. Sí, es privado. ¿Tú qué y es comparas? ¿Yo qué comparo? Yo, cuando vas y viajas por ahí tienes las dos opciones, y creo que la gestión privada que estamos ofreciendo es una gestión de calidad, que está trayendo cada vez más gente a la ciudad. Creo que el precio que estamos cobrando es muy razonable y que la gente se va muy contenta cuando sale. Y no lo digo yo, lo dicen los comentarios que nos ponen la gente en internet, en TripAdvisor, y lo dice yo no sé cuántos millones de firmas y de comentarios tenemos en unos libros de firmas que tenemos, que la gente puede escribir allí lo que quiera. Podría decir, pues no me gusta que... no sé, pues generalmente... nos ponen comentarios muy buenos y nos pasamos, mi familia y yo nos pasamos las horas muertas, llegamos a la sinagoga y lo primero que hacemos es irnos al libro de visitas a ver lo que nos pone la gente. Qué chulo sería que fuera como por ejemplo la mezquita, que lo gestiona la iglesia y para ellos su entrada, y si se rompe algo, si hay una gotera, pues llama a la junta, dice al consejero, oye, que se nos ha... qué chulo, eso sería chulísimo. Bueno, también tiene su parte, digamos, de clientelismo, que afortunadamente allí no tenemos. Tiene claro, su parte negativa. Eso te la ahorras, esa hipoteca te la quita. Fantástico, exactamente. Que decía, ahora, en serio, es cierto que es muy difícil hacerlo a pulso, como bien habéis dicho, desde una propiedad privada, desde una financiación totalmente privada y una gestión totalmente privada. A veces quizás se echa
en falta un poco más de apoyo institucional, de apostar un poco más fuerte por ese espacio, pero también es cierto, y lo hablamos a menudo entre nosotros, en nuestras reuniones muy frecuentes, que también el hecho de que sea totalmente privado nos da esa libertad de toma de decisiones sin debernos a técnicos o a políticos o a caprichos de otros que nada tienen que ver con lo que realmente queremos decir. Por tanto, hay que ponerlo sobre la balanza y valorarlo en ambas direcciones. Vale. Y bueno, las circunstancias también hacen que aquello sea privado. Y además añado aquí, aprovecho el micrófono y la cámara, que este año en Fitur es la única iniciativa 100% privada, aunque hemos tenido, por supuesto, el apoyo y el cariño de la Diputación en primer lugar y también de las demás. Como dice Rosana, bueno, sí, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Y te quería añadir que dudo que rápido. Además, sí, rápido, rápido. Dudo además que en un museo que fuera un museo 100% público y además tú tuvieras al gerente del museo abriéndote el museo a las 10 de la noche, como aquí una servidora ha visto a Andrea haciendo visitas a las 10 de la noche, unos turistas que venían y que se iban corriendo. ¿Cómo son estos italianos? Sí, 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 ¿cómo son? Muy bien. Rosana Crespo y Andrea Pezzini, gracias por vuestra simpatía y por contarnos y por, sobre todo por mantener viva una sinagoga en mitad de Úbeda, ¿para qué nos vamos a engañar? Gracias. Gracias a vosotros. Me vais a permitir que voy a despedir el programa y lo voy a hacer dándome una vueltecita por aquí, por Andalucía, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues lo dicho, dejamos a Rosana y Andrea y digo, pues, despedimos el programa dando una vuelta por algún lado. Digo, voy a ver qué tengo. Pues mira, fíjate lo que me he encontrado. Aquí es donde voy a ir. A ver si se ve bien. A la ruta del atún, señor. Hola, la ruta del atún. Sí, hemos hecho unos paisajes con sabor, que está recientemente en un folleto nuevo, en que hay unas rutas tanto gastronómicas como enológicas. Pero yo vengo de Jaén, y en Jaén está la ruta, el oleoturismo, la ruta del aceite. Y digo, ¿cómo es una ruta de un atún? Bueno, pues es la ruta por los pueblos donde se trabaja el atún y donde se hace la almadraba, ¿no? Incluso hay empresas especializadas en el sector que hacen visitas guiadas y demás. Es lo que tiene Fitur, que vienes y te enteras de todo. Gracias, caballero. Bueno, pues la ruta del atún, como decía aquel, chiquitún, chiquitún, quitún, tún, quitún, chiquitiquitucutún. Adiós, hasta mañana.